El arzobispo emérito de Guadalajara, Sandoval Íñiguez, emitió un video llamando a no votar por quienes están en el poder. No dio nombres ni de candidatos ni de partidos, pero lanza las mismas advertencias que ya ha hecho en el pasado, haciendo menciones del comunismo y de la persecución religiosa. No entrar en polémica, ser respetuosos. Y como lo hemos dicho durante mucho tiempo y además lo hemos puesto en práctica, respetar todas las creencias religiosas. Y respetar también a los no creyentes, respetar a todos y que haya libertades. No engancharnos en polémicas y más cuando tiene que ver con las iglesias. El Estado laico significa libertad de creencias, libertad religiosa. Es nada más que no predomine una sola religión, que se respete a todos. El cardenal de Guadalajara, en ese entonces, todavía en activo, cuando el 2006, esto lo pueden ustedes constatar, porque yo no digo mentiras, aparece en los documentos que dio a conocer a Sánchez, aparece en esos documentos del gobierno de Estados Unidos un informe sobre una reunión que tuvo el embajador de Estados Unidos en Roma con el señor cardenal, al que haces mención. Sí, Sandoval Íñiguez. Sí, entonces se reúnen y lo que informa el embajador de Estados Unidos en el Vaticano es que el cardenal le pide en el 2006 que intervenga a Estados Unidos para evitar que yo llegue a la presidencia, porque yo, según él y como se decía entonces, era un peligro para México. Cuando se da a conocer esto, pues es un escándalo, porque no solo eran políticos, sino en este caso jerarcas de una iglesia. Dije que no iba yo a entrar en polémica y que además no me constaba, pero en ese entonces no respondí y ahora tampoco respondo, porque uno es a veces dueño de su silencio y rehén de lo que expresa. Pero tomando en cuenta este antecedente que presenta, ¿no ve riesgoso que ya jerarcas de la iglesia estén interviniendo nuevamente? No, porque primero, no es una conducta generalizada. Segundo, lo más importante, nuestro pueblo es muy inteligente,